Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Acabamos de disfrutar de la actuación de los Benaware y me encuentro con su director, Fernando Felipe Martel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Daniel, muy buenas noches. Encantadísimo de estar en Punta Llana, nuestra cuna, nuestra casa. Vuestra casa, porque fue vuestro resurgir de los Benaware en 2014, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, no, nosotros somos un grupo de Santa Cruz de la Palma, pero fuera de nuestro territorio, de nuestro entorno, este ha sido el municipio que nos ha acogido y nos han elevado hasta arriba constantemente. Cada vez que venimos aquí, tenemos la sensación de que tenemos alrededor a nuestra familia, y eso es impagable. Sí, eso es impagable. Es muy importante reseñar que bueno, habéis protagonizado este año la Noche de las Tradiciones. Normalmente solían venir grupos de vuestro estilo, más o menos, como los Sabandeños y los Gofiones, que han estado aquí, y este año les ha tocado a ustedes. ¿Qué significa para ti, para todos los miembros de los Benaware, participar en una Noche de las Tradiciones como es esta para San Juan y tan especial? Sí, a ver, me nombras Sabandeños, me nombras Gofiones, ya estamos hablando de otros niveles y de otras maravillas, ¿no? Para nosotros, la filosofía nuestra es simplemente disfrutar de nuestra música, disfrutar de nuestro folclore como raíz, aunque no hacemos folclore literalmente, sino nuestra filosofía es intentar llevar a todo el público nuestra manera de entender y de hacer el folclore, ¿no? Entonces, a partir de ese planteamiento, que nos inviten a este tipo de eventos tan magníficos y tan importantes, pues claro, para nosotros supone una inyección de adrenalina absolutamente brutal y estamos emocionados, pero completamente emocionados. Sí, bueno, y que llevabais también meses sin actuar, como también hay que darse cuenta que también en esta actuación se ha dicho que eres el que se ha encargado de esa labor que haces también en la Academia de Música de Punta Llana, que gracias a esa labor de la Academia de Música también surge la labor de la Escuela de Folclore y que está resurgiendo en este momento, y si Dios quiere y todo va bien, pues ya se podrá bailar. Pero en cualquier caso, Fernando, ayer tuvimos la suerte de disfrutar de un concierto. ¿Y cómo lo calificaría en el concierto de la banda de música de Punta Llana, hablando en otros términos también, aprovechando que estamos hablando también de tu labor en la banda de música? Daniel, qué duda cabe que todo este año, con la pandemia y con esta novedad infinita que ha significado para todos el confinamiento y luego la normativa de sanidad que ha sido adaptable a la situación y que ha ido cambiando, eso nos ha supuesto a todos un cambio radical de vida y de existencia, ¿no? Y de manera de pensar. Entonces, sacar adelante cualquier tipo de actividad que ya existiera antes y que parecía que iba a funcionar para siempre, no es tan sencillo. Bastante complicado. Y hemos luchado y nos hemos peleado. Hay mucha gente que lo ha hecho, o sea, yo soy solamente uno más, ¿no? Pero han sido muchos los que han luchado y han empujado para que esto salga adelante y para que las cosas puedan salir. La alegría que uno siente, tú lo sabes porque tú formas parte de la banda, la alegría que uno siente cuando se sube encima de un escenario después de, yo no he contado los meses, pero han sido infinitos. Tú dices que son 15, para mí ha sido una eternidad. Después de tantísimo tiempo, sin poder estar encima de un escenario, ofreciendo lo que sabemos hacer, que es nuestro corazón, lo ofrecemos con música porque es la manera en que podemos hacerlo, ¿no? Pero tener esa posibilidad de repente es que te recorre un escalofrío por todo el cuerpo que no se puede explicar. Bueno, yo no sé, a lo mejor tú lo sabes explicar, sí, yo soy incapaz. Es que anoche quedó demostrado que a nosotros nos iba a los componentes de la banda de música, a mí en particular personalmente, ya que lo has dicho, pues nos ha ido la taquicardia un poco, porque llevábamos tanto tiempo sin actuar y que sin ofrecer nuestra música, que claro, llega la pandemia y resulta que no puedes hacer nada, pero en cualquier caso hemos resucitado, como diría yo, digamos, ¿no? Sí, la sensación es la de ser un novato otra vez, la de volver a empezar de cero, ¿no? Es la impresión de, uff, ¿esto qué es? ¿De qué va? O sea, otra vez en el escenario. Y es casi el miedo escénico del primer día que te subes, sí. ¿No? No es exactamente así, pero la sensación es muy parecida. Y la emoción sí que es similar a la de la primera vez. Sí. Absolutamente igual. Como si fuera la primera vez, porque la cultura está siendo segura, está la gente comportándose estupendamente, que lo hemos podido comprobar, respondiendo, cantando con vosotros, animándoles a que sigáis en las actuaciones. Y bueno, imagino que tú, Nandi, Fernando, Felipe Martel, como te conocen, y Nandi personalmente... Me pueden llamar perfectamente por el diminutivo. Sí. Bueno, como punto importante a reseñar, Nandi,
Imagino que tendrás un mensaje de esperanza hacia la cultura y hacia la música, ¿verdad? ¿Qué mensaje quieres lanzar para que esta cultura segura siga enriqueciéndose en Punta Llana en los próximos meses y casi años, también diríamos? Sí, bueno, mensajes. Es evidente que la cultura es segura, eso lo comprobamos y lo vemos constantemente ahora que están saliendo adelante actividades y que vamos ofreciendo cosas. Se ve siempre en todos sitios que en la cultura no se produce ningún tipo de contagios, no se produce ningún tipo de choques, no se produce ningún tipo de maldades en el sentido de la pandemia, porque nosotros lo único que ofrecemos es un espectáculo a cierta distancia del público, un espectáculo tranquilo, relajado, alegre, en el que no permitimos que el público esté en movimiento, no permitimos que se acerquen. Entonces no sé, no veo la necesidad de explicar que la cultura es segura. Yo sé que se dice mucho, sé que se repite, pero es absolutamente evidente que una posición estática como la que tenemos en el escenario, una posición de público maravilloso como el que hemos tenido esta noche, sentados, quietos, eso no crea ningún tipo de conflicto, ¿no? Sí, y eso también es importante reseñarlo, porque la cultura segura, se dice mucho lo de la cultura segura porque puedes ir a ese lugar y además que tiene su plan de contingencia y de seguridad. Hay que recordar que todos los actos de este municipio de Punta Llana, todo lo que se hace aquí, se hace con la máxima seguridad posible, con su plan de contingencia contra la pandemia COVID-19 que estamos pasando. Así que bueno, Nandi, Fernando Felipe Martel, muchísimas gracias por atender esta primera entrevista que tienes aquí conmigo en DPS Televisión. Muchas gracias a ti, Dani, y como me pediste antes que te diera un mensaje de esperanza, yo les animo a participar de este tipo de eventos, de los eventos culturales, que saben que en ningún caso les van a producir ningún tipo de problema. Vengan, participen en los actos de la manera en que se pueda, no pretendan estar en todos los actos siempre, porque hay que compartir, que puedan venir unos, que puedan venir otros, pero formen parte de esto porque de verdad que es muy, muy, muy emocionante. Y claro, la gente que nos está viendo desde casa, también invitamos a que si no pueden estar aquí, pues tengan esa amabilidad de vernos también a través de los espectadores de DPS Televisión. A través de casa también nos estarán viendo. Así que, Nandi, gracias de verdad. Gracias a ti. Y bueno, y aquí seguimos porque la programación de San Juan Bautista no acaba. Así que continuamos aquí y gracias por estar al otro lado de la pantalla.